La asamblea de Somos Lanzarote, donde se votó ir finalmente en alianza electoral con Nueva Canarias, parecía un funeral y no precisamente una jornada festiva. Las posibles irregularidades denunciadas en referencia a que el grupo de Borja Rubio adulteró el censo electoral a última hora al inscribir a 20 personas afines a ellos entre familiares y amigos, según han denunciado algunos destacados miembros de Somos Lanzarote, como el consejero del Cabildo y hombre más visible de la organización, Tomás López, han enrarecido unas votaciones que marcan un antes y un después en este proyecto que nació hace 4 años. El ambiente, más que de bautizo, que es lo que se podría esperar de un momento como este, en el preelectoral, en el cual se va hacia una alianza, más que de bautizo era de funeral, lo digo tanto por los compañeros que han defendido el pacto con Nueva Canarias, como por el resto, obviamente. Si la asamblea y votación empezó mal, terminó peor, ya que varios miembros presentaron varias reclamaciones antes de abrirse las urnas, por lo que ellos consideran irregularidades graves en el censo electoral, cosa que niega la otra parte, que habla de transparencia absoluta. Sí, no, sospechas no. O sea, efectivamente, el día 14 de enero, Borja Rubio, que es el secretario de organización de Somos Lanzarote, inscribió hasta 20 personas, que no está mal, ¿no? Hombre, es ciertamente curioso porque Borja Rubio lleva 2 años siendo secretario de organización y prácticamente había escrito en todo este tiempo que el encargado de eso, prácticamente la organización no había crecido, seguían siendo pues las personas que hemos estado en la organización durante todo este tiempo, prácticamente 4 o 5 personas creo que había escrito desde entonces, y en un día pues consiguió inscribir a 20 cuando estábamos en un momento tan importante como la toma de la decisión esta. Tomás López reconoció que está ahora aliviado tras unas semanas muy tensas y desagradables. Yo siento bastante alivio en estos momentos porque la verdad que han sido 2 semanas bastante complicadas, con mucha tensión dentro de la organización y también hacia afuera, de muchas dimes, diretes sobre las negociaciones, porque es cierto que la negociación, o sea, que el documento que llegó de negociado entre Nueva Canarias y Somos Lanzarote llegó a la asamblea ya prácticamente no, hecho negociado ya por las personas que lo hicieron. Por otro lado, extrañó mucho las dificultades que la mesa electoral puso a los medios de comunicación a la hora de sacar imágenes de la votación, sobre todo porque nunca antes en la isla ningún partido del corte ideológico que fuera había impedido obtener imágenes de una votación o el recuento.